La pego a mi. Bueno, el apego, el apego. Se me lengua la traba cuando digo muchas veces apego. Apego, 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 apego. Ya tenía ganas de volver con esta sección de series y psicología. Sabéis que soy una persona a la que le encantan las series, soy un gran defensor de este tipo de contenido porque aparte de disfrutar y ser parte de la cultura, nos permite aprender de muchos temas y en concreto nos permiten hablar de temas relacionados, como veis, con la psicología. Antes de continuar, dar las gracias a las nuevas personas que se van suscribiendo al canal, porque me consta que gracias a uno de los últimos vídeos relacionados con series, en el concreto con Peaky Blinders, que te voy a dejar el vídeo por aquí si quieres echarle un vistazo, se van suscribiendo y bueno, aportando sus impresiones tanto sobre la serie como sobre lo que hemos hablado en el vídeo. Así que muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas al canal, espero que disfrutéis de todo esto y como siempre y si queréis podéis dejar en los comentarios qué serie o series os encantaría o preferís que hablemos para continuar hablando de todo esto. Pero hoy, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es hablar de una de estas series, una de las series que actualmente hay en Netflix en concreto, la serie Creedme, que los que me seguís por Instagram sabéis que hablé hace poco de esta serie y de lo que me estaba pareciendo, porque creo que es una serie que deberíamos verla por entender de lo que voy a hablar en este vídeo, por entender todo lo que respecta a la violencia de género, a el efecto de este tipo de violencia en las mujeres, en las consecuencias de este tipo de abusos. Es una serie perfecta que lo elaboran muy muy bien. Es una serie lógicamente dura, pero porque es un tema duro, pero es un tema del que tenemos que hablar. Es un tema que no podemos ignorar y no podemos mirar a otro lado. Las personas que trabajamos en contextos clínicos, pues obviamente muchas veces en este tipo de casos vemos las consecuencias de lo que hay para la víctima, para los allegados, para los menores. En definitiva, una serie que lo plasma muy muy bien. Así que hoy espero que estés atento, atenta, que te pongas cómodo ahora mismo, porque vamos a empezar a ver todo esto. Cuando suba este vídeo, me imagino que lo voy a titular algo así como Análisis psicológico de la serie Creedme o Análisis psicológico de María Adler, que es la protagonista de esta serie. Pero en definitiva, lo que quiero hacer con este vídeo es analizar desde la perspectiva psicológica a la principal protagonista para que podamos entender muchas de las cosas que pasan, pero lógicamente la serie da para muchísimo más, hay más personas implicadas porque lógicamente en todo esto influyen muchas, muchas variables. Pero voy a dedicarme a analizar al propio personaje y al contexto que lo rodea. Pero antes de comenzar, ponerte en contexto, ¿quién es María Adler? ¿Quién es la protagonista principal de esta serie? Decir que todo esto de lo que voy a hablar, de lo que voy a hablar sobre esta serie, es un caso basado en hechos reales. Es decir, que si vais a internet e intentáis recopilar información sobre este caso, todo lo que hay es un caso real. Y lógicamente no es nada que la serie esté contando de manera ficticia. La serie, por lo visto, es bastante, bastante real, de acuerdo con el caso, lógicamente. Esta chica, menor de edad, y esto me parece importante remarcarlo, ya entenderás por qué a medida que veas el vídeo, por lo tanto, quédate hasta el final, es una chica que crece sin referentes maternos y paternos. Al padre, según he podido profundizar, solo le vio una vez en su vida. Y la madre se deshizo prácticamente de ella, la dejó en acogida y fue una chica que se pasó toda su infancia en centros de menores, en centros de acogida y con padres adoptivos. Como vais a ver en la serie, ha tenido varios centros de acogida y por supuesto varias madres y padres que se iban encargando de ella. Según he podido profundizar, esta chica lo que menciona es que se acuerda muy poco de su infancia, se acuerda que en su infancia lo pasó muy mal, no se acuerda de prácticamente la época de preescolar, pero de lo que sí se acuerda es de pasar hambre y sentirse muy mal. Y fijaos lo dramático de esto y lo triste de esto, la pena que da que una niña diga eso. Por lo tanto, esto para empezar es importante para entender
el caso y de lo que voy a hablar a continuación. Tras ver la serie, lo que puedo decir es que lo que mejor refleja los 8 capítulos que dura la serie es ese proceso de victimización secundaria, de revictimización, que para que lo podamos entender de la manera más sencilla posible, es un proceso que sufren, que viven todas las personas que experimentan este tipo de violencia. Este tipo de violencia ejercida contra ellas. Y es importante entenderlo porque es un proceso que, lógicamente, viven por un proceso institucional. Es decir, si os fijáis en la serie, según empieza, esta chica ya ha sido violada y cuando la policía le interroga, la interrogan varias veces. La primera escena, cuando arranca la serie, hay una conversación entre ella y el policía que le presta declaración, y me parece muy importante entender esa escena, porque en esa escena vais a ver a Marie, o los que hayáis visto la serie lo recordaréis. ¿Puedes contarme qué ha pasado? Me han violado. Lo recordaréis contando lo que ha vivido, contando lo que ha sufrido. Lógicamente, completamente destrozada, completamente bloqueada, y el policía, cuando escucha de manos o de boca de ella que ha sido violada, le responde ya y que si le puede prestar más datos para identificar a su agresor. Esa conversación, como digo, me parece muy, muy importante porque refleja mu muchas cosas que quizás están sucediendo a día de hoy cuando esto sucede en nuestro día a día. Que una persona cuente esto y que lo que reciba de parte del profesional que la atienda, ya, pero cuéntame algo más, de alguna manera vemos que en esa escena hay una emoción que se deja sobre la mesa. Esa emoción que no es recogida por el profesional en este caso y que encima tenemos que añadir que en esa escena está la madre de acogida como presionando para que dé más información. Por lo tanto, ya se está presionando a la víctima a hacer algo que quizás en ese momento no se siente preparada a hacer. Como digo, esto es un proceso que actualmente está de manera institucional, pero quizás nos tengamos que replantear si esto de alguna manera tiene que ir modificándose y cómo podría modificarse para intentar ayudar a las víctimas de la mejor manera posible. A eso le tenemos que añadir que luego, posteriormente, vuelve a acudir otro policía que le vuelva a decir todo lo que ha pasado, que le vuelva a contar los hechos. Luego, cuando la chica va al hospital y lógicamente pasa el examen médico para extraer pruebas que se puedan utilizar en contra de, en este caso, su agresor, tiene que volver a contar a la enfermera lo que ha pasado. Luego, a la policía que la interroga, que le presta declaración en comisaría, vuelve a tener que contarle lo que ha pasado. Tenemos quizás en un día o en varios días, que lógicamente la serie pues lo intenta reflejar de la manera más fiel posible, 4 veces que la chica ha tenido que contar lo que ha vivido. Por lo tanto, son 4 veces que ha tenido que narrar lo que vivió, cómo lo vivió, qué sintió, cómo lo sintió. Todo eso no hace más que reavivar una serie de emociones, sentimientos, pensamientos y sensaciones que esa persona siente en el momento que es agredida. Por lo tanto, el trauma aumenta, el dolor aumenta, y esto es importante que lo entendamos. Entendamos cómo funciona el miedo en este tipo de situaciones. Cuando una persona siente miedo ante algo que está recibiendo, en este caso una agresión, una violación, el miedo no nos funciona a todos por igual. El miedo al final, y esto lo podemos también extrapolar a la naturaleza, cuando hay un animal que siente miedo, podemos atacar o podemos huir, pero también hay una respuesta de miedo que es la parálisis total. Pero esa parálisis total les ayuda a defenderse de quizás una presa que la va a comer y que interpreta pues que está muerta y que no merece la pena. Eso en las personas, esa parálisis, lo que lleva es que luego no recuerdes muchas cosas que han sucedido, porque es la manera que ha tenido tu cuerpo de defenderse a la situación, de defenderse de la agresión que estás sufriendo, del miedo que estás sufriendo, de la angustia, del temor. Por lo tanto, luego es completamente normal, en ese estado que en psicología se llama disociación, no recordar nada. Y digo
concepto, porque la disociación daría para muchos y muchos vídeos, porque es un concepto psicológico muy importante y sobre el que merece la pena aprender. Pero eso lleva a que luego, como digo, no se recuerde, que la víctima, en este caso Marín, no recuerde lo que sucedía. Por tanto, eso, si lo acompañamos de que en las declaraciones que se plantea durante la serie, en las escenas que plantea la serie con los actores que interpretan a los policías, en ese caso, que no creían a la persona porque mostraba incoherencias en lo que estaba contando, en su discurso, que una veces decía una cosa, que unas veces decía otra, y que dudaron de ella, que no la creyeron, no deja de ser entender cómo funciona el miedo en una persona. Quizás en ese sentido, pues hará más falta la formación en este tipo de casos o la información sobre este tipo de casos, el funcionamiento psicológico de las emociones cuando se sufre una amenaza. Porque claro, en el momento en el que a la persona no la creen, a esta chica no la creen, también se genera otro tipo de consecuencias como vemos en la serie. ¿Qué vemos en la serie? Que a esa persona se la estigmatiza. Se la estigmatiza y se la etiqueta con el rótulo de mentirosa, de que ha mentido sobre lo que ha vivido, o también con la culpa de causar ese tipo de situación, de qué la ha motivado a tener que mentir, por qué ha tenido que mentir en ese tipo de situaciones. Y hay una escena que me parece clave en la serie, y es cuando los policías la empiezan a cuestionar mucho más por la información que ha dado, por las incoherencias que ha mostrado en su discurso. Y la llevan a un punto en el que la sugieren si quizás no se ha inventado todo esto por algo que haya vivido, por su pasado quizás, y como una forma de querer llamar la atención. ¿Qué sucede? Y en ese momento es que me pareció bestial a la hora de ver esa serie, cuando se ve lo nerviosa que está en esa situación. Además, la música que acompaña ese momento es muy buena y invita a empatizar mucho más con la chica. Se bloquea y lo que dice es que sí, que se lo ha inventado, que ya está. Y eso me parece brutal también para entender que en ese momento la chica, de nuevo, puede estar sintiéndose agredida, puede estar reviviendo de nuevo todo lo que ha pasado, y que la única manera de defenderse en ese momento, de hacer que el dolor pare, que la tensión pare, que la angustia pare, es mentir. Dejadme. Ya está. Y eso es vital para entender las consecuencias psicológicas en este tipo de casos. ¿Cómo funciona todo esto? Porque las consecuencias psicológicas van mucho más allá. La angustia, el temor, la desesperación, la tristeza que puede llevar a casos de depresión, el estrés postraumático, pero también el aislamiento que sufre, porque vemos en la serie cómo, bueno, después de que pase todo esto, su pareja le deja, pierde el trabajo, en los sitios de acogida donde está sus amigos no la creen, la dejan de lado, y ahí podemos llevar a la persona a un punto adicional, a un punto de mayor riesgo, y es decir, ya no tienes apoyo, no tienes apoyo familiar, no tienes apoyo social, no tienes apoyo económico del trabajo que recibías antes o que percibías antes, por lo cual se genera una vulnerabilidad mucho mayor en ese tipo de casos. Como os digo, esta serie lo plantea muy, muy bien, y creo que es importante entender todo esto porque ya la persona lo refleja muy bien, la actriz que interpreta a María lo hace muy bien, los policías lo hacen muy bien, y las policías, por supuesto, que ahora hablaré de ellas, lo hacen tremendamente bien, porque son dos policías que deciden seguir adelante con el caso, porque como vais a ver en la serie, pues empiezan a aparecer más casos donde se ha abusado de otras mujeres con el mismo tipo de modus operandi, con el mismo tipo de secuencia, por lo cual se empieza a establecer un cierto patrón y llegan al caso de Marie y ya empiezan a seguir el hilo y de alguna manera a solucionar la situación que Marie ha vivido. Pero me parece muy importante tener en cuenta todo esto, tener en cuenta lo que plantea la serie, cómo lo plantea, para entender ese proceso de victimización secundaria, para entender el papel de las instituciones en líneas generales, abogados, policías, médicos, enfermeros, salud, leyes, todo, y cómo influye en la víctima y, por supuesto, en su contexto social, porque es algo que no se puede abordar
única y exclusivamente desde un ámbito. Es algo que se aborda a nivel multidisciplinar. Y ahora no me quiero dejar este vídeo sin hablar del apego. Sin hablar del apego porque hay una conversación brutal entre esta chica y la que entendí al ver la serie que hacía de psicóloga, porque bueno, la serie no la llaman como tal, la llaman como orientadora, pero es una psicóloga la que está trabajando con todo esto porque refleja el apego. Y refleja el apego porque, como bien sabéis, he hablado en algunos vídeos del apego, de hecho te voy a dejar por aquí el vídeo del Joker, el cual te invito a ver porque hablo de los tipos de apego y por qué es importante entender el apego. Tanto si aquella noche te violaron como si te inventaste una historia sobre la violación, creo que la verdad es que sí te la pego. Y el caso de Marie no deja de ser un caso más de una chica que no ha tenido una figura de apego visible, presente y constante a lo largo de su vida. Como te he dicho al principio, a su padre solo le ha visto una vez en su vida y su madre no estaba ahí para atenderla, la abandonó y ha sido una chica que ha pasado por muchos centros de acogida a lo largo de su vida. Por lo cual no hay un tipo de figura de apego permanente, no hay una figura de apego en su vida. Lo que sí hay son muchas personas que he ido conociendo porque ha pasado por distintos centros de acogida y eso genera que la persona no tenga un tipo de apego fijo al que acudir, ni seguro ni inseguro. Y ahí nos volvemos en una ambigüedad para hablar de un tipo de apego adicional, el apego reactivo. Y la persona con el tipo de apego reactivo lo que hace es buscar a gente que de alguna manera pueda ayudarla a sobrevivir, pueda adaptarse a sobrevivir, pero eso no implica apegarse a ella, simplemente que cubra una serie de necesidades, quizás en algún punto afectiva, pero sin llegar a un tipo de afinidad que le permita intimar, porque quizás esa persona ha aprendido que cuando una persona intima con otra o conoce con mayor profundidad a otra, eso puede generar dolor y por lo tanto hay que defenderse, porque no tiene o no ha tenido una figura de apego estable donde acudir, un puerto seguro. Evidentemente en estos casos no se puede establecer el tipo de apego que una persona puede tener con simplemente ver una serie y lógicamente esto es algo a tener en cuenta. Al final, en todo esto siempre hay un trabajo detrás, un trabajo que se hace en consulta para ver cómo la vida de una persona ha influido en cómo se pueda sentir. Pero la serie también quizás da un punto ahí adicional para hablar del apego ambivalente, del que ya hablé en el vídeo del Joker, como te decía. El apego. Se me lengua la traba cuando digo muchas veces apego. Apego, 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 apego. Ahora no, ahora lo digo bien. Es la práctica. El apego ambivalente se da en aquellas personas que han tenido figuras de apego inconsistentes. Es decir, hay veces que sí que se han mostrado disponibles para responder a las necesidades de esa persona y hay veces que no. Por lo tanto, ese niño o esa niña tiene un gran sentimiento de duda, de intranquilidad y de temor por no saber lo que esperar de sus padres. Por ver que hay veces que sí que está disponible, pero que no depende de ellos el que van a responder y hay veces en los que no está. Por lo tanto, se mueven en esa tremenda ambigüedad de cómo se tienen que sentir y qué pueden esperar de sus padres. Eso genera una gran intranquilidad en el niño que no se siente seguro quizás para explorar lo que tiene más allá, para explorar lo que tiene que explorar al ser pequeño, al ser pequeña. Y eso en el caso de Marie me da la sensación que también se ve porque va conociendo a muchas figuras a lo largo de su vida, a muchos centros de acogida, pero digamos que hay veces que sí que están disponibles para ella, pero otras veces no están disponibles. Por lo tanto, eso genera esa ambigüedad de la que hablo y esa inconsistencia y ese miedo a no esperar nada de los demás. En la conversación de la psicóloga, en la conversación que tiene con esa psicóloga, se ve muy bien porque habla precisamente de eso cuando hablan del apocalipsis zombie, de que no puede esperar nada de los demás porque quizás ha aprendido a eso, quizás ha aprendido que no puede esperar nada y que la única manera de protegerse es simplemente desconfiar. Esa desconfianza es su mecanismo de defensa. Por lo tanto, fijaos en lo importante de todo esto.
en trabajar este tipo de casos. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un vídeo que la verdad me ha gustado muchísimo hacer. Me apetecía mucho grabar este vídeo. Cuando vi la serie, la estaba viendo y ya iba pensando en algunas cosas que me gustaría comentar. He querido sintetizar lo máximo posible este vídeo porque es que daría para mucho, daría para hablar mucho, largo y tendido. Pero si os interesa este tipo de vídeos, este tipo de información, ya sabéis, me lo dejáis en la caja de los comentarios y en futuros vídeos hablamos al respecto. Muchísimas gracias por todo el apoyo, no digo ya nada más por hoy. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.